Para defender los derechos humanos fundamentales hace falta coraje y determinación. Me refiero a oponerse activamente a la pobreza, a la desigualdad, a la falta de trabajo, de tierra, de vivienda, de derechos sociales y laborales. Piensen que muchas veces los derechos humanos fundamentales no son iguales para todos. Hay gente de primera, de segunda, de tercera y de descarte. No, tienen que ser iguales para todos. Y en algunos lugares, defender la dignidad de las personas puede significar la presión, incluso sin juicio, puede significar la calumnia. Cada ser humano tiene derecho a desarrollarse integralmente y ese derecho básico no puede ser negado por ningún país. Recemos para que aquellos que arriesgan sus vidas luchando por los derechos fundamentales en dictaduras, en regímenes autoritarios e incluso en democracias en crisis, para que vean que su sacrificio y su trabajo dé fruto abundante. Apreciados hermanos, sean todos bienvenidos. Les recordamos registrar sus intenciones, al menos con un día de anticipación y a través de nuestro enlace, hasta las 7 de la noche, hora en la cual se realiza el cierre de las mismas. Los registros fuera del horario indicado se tomarán en cuenta para el día siguiente. Asimismo, les recordamos su aporte o colaboración, que podrán hacer a través de las cuentas bancarias señaladas en nuestro enlace de registro de intenciones. Serán de gran ayuda para cubrir las necesidades de nuestra parroquia. Dios les pague. Intenciones para encomendar en este día. Peticiones. Al Espíritu Santo por el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas, por las intenciones y proyectos de Juan Miguel y Elisa y la apertura de oportunidades laborales, por la protección, salud y viaje de Dina, por los planes y proyectos de Rubén Francisco y María Isabela, por el bienestar, protección y salud de Rosalba Romero y Gustavo Aníbal, por las intenciones de Wendy Ferrer, Gianpaolo Basso, Renzo Basso, Osvaldo Ramos, familias Inciarte Áñez y Méndez Molina, por la salud de Amelia Polanco, Andrea Beltrán, Ángela Romero, Antoneido Ferrer, Abril Chirinos, Bianca Govea, Delquis Yepes, Denis Balbuena, Eduardo Gómez, Gianpiero Gonella, Giulio Maño, Gustavo León, José Martín Fonseca, Julio César Villalobos y familia, Kenia Sánchez de Sangronis, Lisbenit Griselda Morillo, Maribel González, María Elena Mateus, María Aide, María Méndez, Miguel Ángel Duarte Serpa, Nancy del Carmen Peña, Nelly Josefina Bracho, Olga de Peñaranda, Homer, Osvaldo Rafael Duarte Torres, Rita Rosa Luzardo, Ronald López Perich, Ruth María Ferrer, Salma Richani, Victoria Rizón. Por la salud de todas las personas con autismo en el mundo, por los enfermos con COVID y cáncer, y por la salud de toda la humanidad. Acción de gracias. A Jesús de la Misericordia, Nuestra Señora de Chiquinquirá, a San Miguel Arcángel, San Judas Tadeo, San Expedito y al Beato José Gregorio Hernández, en acción de gracias por las intenciones de Daniela Romero Lanz, Julieta Caguán, Giancarlo Azabati, Sonia Azabati, familias Caguán, Caguanchami, por un año más de vida de Sonia Rodríguez y por el cumpleaños de Mariana Guadalupe Suárez. Novenarios, primer día, Luis Velasco, Rafael Ramón Sánchez Sánchez, Ricardo Duarte Balsa. Segundo día, Domingo Gutiérrez, Lorena Isabel Montiel, Venancio José Pulgar. Tercer día, Cocina Rubio de Araujo, Luis Duarte Aparicio, Miguel Ángel Carvajal. Cuarto día, Iván González Rubio, Marlene Esther Villa de Colina. Sexto día,
Joana Carolina Delgado, Roberto Piñero. Séptimo día, Ligia María Mujica, Lucinda Rincón, Valentino Murñolo. Octavo día, Francis Ver Trinidad Medina, Héctor González Urribarri, Henry Villalobos Leal, Luis Bermúdez Morán, Víctor Hugo Benítez, Virginia Nava Pirela, William Molero Adrianza. Noveno día, Alexis Bonilla, Argenis Rodríguez, Arturo Ocando Romero, Eduard Romero Valencia, Elba de Rondón, Guillermo Ángel, José Fuenmayor Palmar, Rafael Omar Batista, Suheidi Fernández. Por el eterno descanso de nuestros fieles difuntos, Adán Israel Camacho, Alfonso Gil, Alonso Adrianza, Amael de Jesús Ferrer, Amiga Ávalo, Ana Elba de Balbuena, Ana Lourdes de Mestre, tercer mes, Andrés Soto Rizón, Ángel Alberto Villalobos, Ángel Rafael Gutiérrez, tercer aniversario, Ángela Blanco, Antonio Cafoncelli, Antonio Citante, Armando León Vargas, Arsenio José Romero, cuarto aniversario, Augusto de la Cava, Bashir Caguán, Beatriz Galué, Benito Totis, Betsy Margarita Sánchez, Blanca Saavedra de Vilches, Buenaventura Morillo, Carmen Alcalá de Árraga, Carmen de Acosta, Carmen de Reyes, Carmen Elena Parra, Carmen Marín de Acosta, Cira Elena de Méndez, Cristina Oviedo, Cruz María Vargas, Daisy Ríos, Delia de Gil, Domenico Lombardi, Edilia Montes de Urribarri, 26 aniversario, Elena Molero de Padrón, Elida Chacín Vera, segundo mes, Elide Belici, Elizabeth Viloria, sexto mes, Emma Carrasquero, Ena María Zapata, Estilita Mendoza, Fabiola Azuero, Fernando Ávila, Fernando Rincón Canán, Fernando Urdaneta Parra, Flor de Guerra, Francesco Gonella, Francisco García Romero, Francisco Tomás Lanz, Fuab Zamán, Genaro Ávalo, Germán Méndez Suárez, Gilberto Antonio Padilla, Gilberto Gutiérrez Urdaneta, Gilberto Padilla Vicuña, Gisela de Fernández, Gregorio de la Rivera, Gregorio González, Guglielmo Agrifoglio, Gustavo Gómez Solarte, Gustavo González Adrianzas, décimo mes, Gustavo León Pino, Elkin dos Santos Ubert, primer mes, Hermes Valbuena Adrianza, quinto mes, Herminia de los Ángeles Vargas, Humberto Quintero Castillo, Isabel de Bracho, Ivonne Barbosa, Jaime Enrique Barrios, Jenny Caguán, Jesús Manzanero Urribarri, Jesús Urdaneta, segundo aniversario, Jorge Antunes, Jorge Ligori Sandoval, José Alirio Ferreira, tercer aniversario, José Antonio Cardoso, José Francisco Delgado, José Nicolás Vargas, Josefina de Lizarzábal, Juana de los Ángeles Vargas, Julio César Barrios, Leonardo Aquis Barrios, Lervin Elías Oviedo, López Cleofa Morillo, Luceidis María Angulo, cuarto mes, Luis Alfredo Atencio, Luis Bracho Graterol, Luisa Fernández de Lanz, Luisa Portillo, Lula Portillo, Magali Arrieta de Faría, Maives Yolanda de Rangel, Marcial Hernández Osorio, Marcial Valbuena Ávila, tercer mes, Marco Sagnese, María Álvarez, 54 años, María Auxiliadora de Galué, María de Azuero, María del Carmen Pirela, María Elisa Morán, María Eugenia Barrios, María Eugenia Escalera, María Fermina Salón, María Gabriela Chumaceiro, María Gabriela Urdaneta, María Jesús de Hernández, Marina Melián de Barrios, Mario Lizarzábal Barbosa, Mario Lizarzábal García, Mario Socorro, 16 años, Marlene Garrido de Acosta, Mercedes Blanco, Mercedes Ortiz, segundo mes, Mervin Conrado, segundo mes, Michelle Cepede, Montgomery Rodríguez, Nancy Josefina de Socorro, sexto mes, Nancy Morillo de Gutiérrez, Nélida de Garófalo, Norberto Borges, primer mes, Noris Vargas, Norca Gutiérrez, 20 meses, Omar Guerra Castellano, Orlando Guijarro, Orlando López, cuarto aniversario, Petronila Margarita Vargas, primer aniversario, Rafael Durán, Rafael Galué, Rafael Mesa, Raiza Paredes, Ramón Pineda Balbuena, Ramón Victoriano Romero, Raúl Retalti Rodríguez, Rita Lanz de Romero, Roberto Azuero Barberi, Roberto Baitiner Colombati, Rocío Tudares Luna, Salim Samán, Salvador Garófalo, Santiago Gómez Vesga, Sebastián Lanz, Simón Antonio Adrianza, Teresa Bartolozzi de Lanz,
Antonia Agnese, Vianello Siervo, Wilmer Mendoza Franchi, Xiomara Sangronis, Yamilet Samán, Yolanda de Gil, Yolanda de Páez, por las almas más necesitadas de oración y por el eterno descanso de las benditas almas del purgatorio. Queridos hermanos, les damos la más cordial bienvenida a la Santa Eucaristía del miércoles de la segunda semana de Pascua. Saludamos a los televidentes del canal 11 del Zulia y a quienes nos siguen a través de nuestras redes Instagram, YouTube y Twitter, @ Padre Claret, Facebook, Parroquia Padre Claret. En este tiempo de Pascua, continuamos meditando el libro de los Hechos. Hoy nos narra que los sumos sacerdotes encarcelan a los apóstoles, pero el ángel del Señor los libera. En el Evangelio veremos el amor salvador de Dios, un amor que no nos condena, sino que nos infunde una vida nueva. Llenos del amor de Dios, iniciemos nuestra celebración. Recibamos a quien preside la Santa Eucaristía, nuestro párroco, Padre Ovidio Duarte. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Para celebrar dignamente estos santos misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Al revivir nuevamente este año el misterio pascual, en el que la humanidad recobra la dignidad perdida y adquiere la esperanza de la resurrección futura, te pedimos, Señor de clemencia, que el misterio celebrado en la fe se actualice siempre en el amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5. En aquellos días, el sumo sacerdote y los de su partido, que eran los saduceos, llenos de ira contra los apóstoles, los mandaron a aprehender y los metieron en la cárcel. Pero durante la noche, un ángel del Señor les abrió las puertas, los sacó de allí y les dijo: vayan al templo y pónganse a enseñar al pueblo todo lo referente a esta nueva vida. Para obedecer la orden, se fueron de madrugada al templo y ahí se pusieron a enseñar. Cuando llegó el sumo sacerdote con los de su partido, convocaron al Sanedrín, es decir, a todo el Senado de los hijos de Israel, y mandaron a traer de la cárcel a los presos. Al llegar los guardias a la cárcel, no los hallaron y regresaron a informar: encontramos la cárcel bien cerrada y a los centinelas en su puesto, pero al abrir no encontramos a nadie adentro. Al oír estas palabras,
el jefe de la guardia del templo y los sumos sacerdotes se quedaron sin saber qué pensar. Pero en ese momento llegó uno y les dijo: los hombres que habían metido en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Entonces el jefe de la guardia con sus hombres trajo a los apóstoles, pero sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Salmo 33. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Bendeciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor. Que se alegre su pueblo al escucharlo. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor, me hizo caso y me libró de todos mis temores. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado. Porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Junto a aquellos que temen al Señor, el ángel del Señor acampa y los protege. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en él. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Aleluya, aleluya. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, del capítulo 3, versículos del 16 al 21. Gloria a ti, Señor. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. El que cree en él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Me recuerdo en este momento un sacerdote, ya ahora es obispo emérito, y cuando me enseñó a celebrar matrimonios en la basílica, entre las reflexiones que hacía, decía con cierta frecuencia que el amor es ciego y no tiene nariz. La primera parte yo la entendí, la segunda no quise preguntar, porque más o menos sospechaba, me imaginaba lo que este sacerdote me iba a responder, y lo dejé así. Y hoy me atrevería a utilizar estas palabras, esta frase de Monseñor Licker,
El amor es ciego y no tiene nariz. Con relación a Papá Dios, con relación a la forma, a la manera de amar de Dios, es algo realmente insospechado, increíble, maravilloso. Nos cuesta mucho descubrir, comprender, sentir el amor de Dios. Me atrevería a decir que el amor de Dios es una locura, es una locura. Y probablemente, como nosotros somos más filosóficos, existencialistas, somos más matemáticos, 2 más 2 son 4, no logramos comprender el amor de Dios. Porque el amor de Dios es que 2 más 2 son 100. ¿Cómo? No me pregunten, porque no sé cómo es la matemática de Papá Dios. Pero a lo largo y ancho del Evangelio nos damos cuenta que hay unos gestos realmente extraordinarios, maravillosos, increíbles por parte de Dios para manifestarnos su amor. ¿Quién puede entender un amor como el amor de Dios? Un amor que no reclama, sino que se goza en dar. Y en dar incluso lo más amado como es su Hijo. A ver, pregunto así, discúlpenme, pero se me viene a la mente, ¿qué madre entregaría un hijo o una hija para que lo maten? Ninguna. Horrible. Horrible. Y Papá Dios lo hizo. Papá Dios lo hizo. Entregó su hijo a sabiendas de que lo iban a matar, que iba a ser incomprendido, que no lo iban a aceptar. Y no solamente a Jesús, sino de una manera muy especial a los discípulos. En este bellísimo 5º capítulo del libro de los Hechos de los Apóstoles, ya nos damos cuenta por dónde van los tiros, como decimos nosotros. ¿Cuál va a ser el destino de muchos de estos hombres que eran pescadores, pero que después se convirtieron durante 3 años de pedagogía, de enseñanzas, en pecadores de hombres? Y por eso se dan cuenta ellos mismos en sus propias vidas que la fuerza del Padre a través de las palabras del Hijo que ellos han aceptado en sus corazones los han transformado, los han cambiado. Dios, a través de su Hijo Jesucristo, ha realizado cosas maravillosas, portentosas. Una, aquí, narrada en el capítulo 5 del libro de los Hechos de los Apóstoles. No podían pensar mínimamente los discípulos en la fuerza, la trascendencia, el ímpetu de la palabra de Jesús. ¿Quién podrá detener el anuncio de la palabra de Dios? Nadie. Incluso nosotros mismos. Por eso el episodio de hoy nos narra cómo Dios incluso mandó un ángel a sacar de la prisión a los apóstoles y les dijo: vayan a predicar, vayan a predicar. No hagan otra cosa sino prediquen. Y yo creo que hoy en día, hacen falta muchos cristianos valientes, que anuncien la palabra de Dios allí, al que tiene al lado. No necesita irse ni para África, ni para China, ni para ningún país, sino aquí en Maracaibo. Hacen falta hombres y mujeres que en su vecindario, en las escuelas, en sus oficinas, en los negocios, cristianos que sin temor al qué dirán, sean capaces de vivir de tal manera el Evangelio en sus propios medios que llame la atención de los demás.
Hoy nos llama escandalosamente la atención quien bachaquea con esto, quien bachaquea con lo otro, quien pide aquí, quien pide allá, quien es deshonesto con esto, quien vende lo otro, etcétera, etcétera, etcétera. Y digo yo, nos hemos ido como que amoldando, acostumbrando a... no importa, total. Pero ¿cuántos de nosotros, verdad, nos hemos dado la tarea de predicar en el nombre de Jesús? Y no digo yo crear un escándalo, pero a ver, crear una matriz de opinión interesante, válida. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a vivir realmente el Evangelio? Cristianos, por ejemplo, que no tengan temor de hablar abiertamente de Jesús a sus amigos y conocidos. Cristianos que no se avergüencen de ser testigos del resucitado, así como los apóstoles. Yo creo que es muy importante que nosotros no permitamos que nuestros miedos y nuestros temores, nuestro conservarnos, ¿verdad?, detengan el anuncio de vida, el amor y la paz traído por Jesucristo. Recordemos que la única oportunidad que tiene el hombre de vivir la vida en plenitud está en Cristo, solamente en Cristo. Probablemente muchos de nosotros no nos hemos convencido de esto. Muchos de nosotros todavía vivimos con aquel eslogan viejo, trasnochado y ya superado, gracias a Dios, de que pórtate bien porque Dios te va a castigar. Mentiras, no digan mentiras, eso es falso. Dios busca al pecador para que se convierta, para que se salve. Dios ama de una manera particular al pecador para que se convierta. Y justamente por eso envió a su Hijo a rescatar, a recuperar a los pecadores. Diría yo, ¿cuál es la parte de esta historia que todavía no logramos comprender? ¿Cuál es la parte de esta historia que todavía no logramos asimilar? Decíamos al principio que ¿quién puede entender un amor así como el de Dios, el de Jesús? Es una locura el amor de Dios. Amarnos a nosotros que somos pecadores, pobres pecadores. Por eso, mis queridos hermanos, tengamos en cuenta que Jesús murió y resucitó para que nosotros sigamos viviendo no en el temor, sino viviendo en la gloria, en la alegría que el Señor quiere para todos y cada uno de nosotros. Su resurrección nos abrió las puertas a la alegría y al gozo, a la confianza infinita en el amor y en el perdón del Padre, que nos ama, que nos sigue amando, que no dejará jamás de amarnos. Quiero concluir la reflexión de hoy preguntándonos esto. ¿Nos habíamos dado cuenta del gran amor que Dios tiene por cada uno de nosotros? Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Confiando en la presencia entre nosotros de Jesucristo resucitado, elevemos al Padre nuestra oración. Digamos todos con fe: Señor, escucha y ten piedad. Señor, escucha y ten piedad. Para que en medio de las pruebas y dificultades de este mundo, la Iglesia enseñe con espíritu profético y audacia evangélica el mensaje de Jesús resucitado, oremos. Señor, escucha y ten piedad. Para que los enfermos, los prisioneros, los que están secuestrados, experimenten la cercanía de Dios con la ayuda de la oración de la Iglesia y no se desesperen, oremos. Señor, escúchanos y ten piedad. Para que todas las naciones y sus habitantes, los que luchan por conservar y defender la vida humana, se sientan amados de Dios y pongan en Él su confianza, oremos. Señor, escúchanos y ten piedad. Para que la Santa Eucaristía que estamos celebrando nos ilumine con la palabra y nos aliente con el pan de la vida y el vino de la alegría, sacramento del amor de Dios, oremos. Señor, escúchanos y ten piedad.
Padre, por la resurrección de tu Hijo hemos pasado de las tinieblas a la luz. Haz que caminemos con hombres nuevos, abandonando la antigua vida de pecado. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Con el pan y el vino presentamos al Señor nuestra vida para que Él nos transforme en ejemplo vivo de su amor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la uva, de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oremos, oh Dios, que no hiciste partícipes de tu divinidad, por el venerable intercambio de este sacrificio, concédenos que, así como conocemos tu verdad, igualmente alcancemos una vida de piadoso testimonio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es digno y justo, en nuestro deber y salvación, proclamar tu grandeza, Señor, en todo tiempo. Pero principalmente en este tiempo glorioso, cuando celebramos a Cristo inmolado como nuestra Pascua, por quien los hijos de la luz nacen a la vida eterna, y las puertas del reino de los cielos se abren para tus fieles. Porque con su muerte fue redimida nuestra muerte, y en su gloriosa resurrección resucitó nuestra vida. Por eso el mundo entero desborda de alegría con esta abundante efusión de gozo pascual, y también las virtudes del cielo y las potestades angélicas proclaman sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo adoro tu cuerpo en la hostia consagrada, porque quisiste quedarte con nosotros hasta el final de los tiempos. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo adoro tu preciosísima sangre que derramaste en la cruz por el perdón de nuestros pecados. Bendito, alabado y glorificado sea el Señor por los siglos. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección.
Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo José Luis Azuaje y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, por quienes ofrecemos esta Eucaristía y sus intenciones, por todos aquellos que han muerto a raíz del coronavirus, y muy especialmente por nuestro hermano Valentino Bruñolo. Admítelo, Señor, a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su castísimo esposo, los apóstoles, el Padre Claret, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de inmensa alegría por nuestra condición de hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia y, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Este Jesús, nuestro Salvador, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los llamados a esta santa comunión. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cristo está en medio de nosotros. Él es nuestra fortaleza en el amor. Con corazón humilde le recibimos en la comunión. Quienes no puedan compartir sacramentalmente el cuerpo y la sangre de Cristo,
Pueden hacerlo espiritualmente rezando la siguiente oración. Creo, Jesús mío, que estás realmente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Hoy el texto evangélico es una profunda reflexión sobre el amor manifestado de Dios. Tanto me amó Dios que mi vida le ha costado la vida a su Hijo único. Tanto amó Dios a todo el mundo que su Hijo es el precio para que el mundo se llene de su gracia. En la resurrección descubrimos un amor verdadero que triunfa sobre el egoísmo porque se ha entregado del todo, asumiendo el precio que esa entrega significa. Vivir de la resurrección por el bautismo significa vivir creyendo que ese precio merece la pena y que, pese a todas las apariencias, el amor vence. Demos gracias a Dios que nos dio lo más preciado, no para condenarnos, sino para salvarnos. Dios de amor y misericordia, te pedimos que Jesús permanezca a nuestro lado para que el amor, la justicia y la paz lleguen a ser realidades entre nosotros. Tu pueblo nuevo, renacido por el bautismo en tu Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que la resurrección de Jesucristo nos has hecho renacer la vida eterna, a que los sacramentos pascuales den en nosotros fruto abundante y que el alimento de salvación que acabamos de recibir fortalezca nuestras vidas por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Oremos por Venezuela, por el mundo entero, por sus necesidades y autoridades. Pidamos por aquellas personas que prestan servicio en la salud y aquellos que han muerto a raíz del coronavirus. Pidamos de una manera muy especial también por los bienhechores de nuestra parroquia y por las vocaciones sacerdotales de la Arquidiócesis de Maracaibo. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, nos hemos reunido hoy también en un momento especialmente triste y doloroso, en primer lugar para confesar ante las cenizas de nuestro hermano Valentino Brugnolo nuestra fe en que la vida no termina con la muerte del cuerpo, y también para con nuestro afecto y oración apoyar a sus familiares y amigos que están tristes por su partida, y finalmente para pedir a Dios que perdone sus faltas si las cometió durante su vida, que el Señor escuche nuestras plegarias y se compadezca de las lágrimas de los que lloran su partida. Dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para él la luz perpetua. Descanse en paz. Amén. Después de haber orado por nuestro hermano Valentino Brugnolo, vamos ahora a despedirnos de sus cenizas.
la última presencia sensible que de Él tenemos. Este, nuestro último adiós, aunque no nos quita la tristeza de la separación, nos da sin embargo el consuelo de la esperanza. Vendrá un día en que podremos alegrarnos de nuevo con su presencia. Por eso esperamos que esta asamblea, reunida en este templo, despidiendo con aire de tristeza, será de nuevo un día la alegría del reino de Dios. Consolemos pues mutuamente con estas palabras. Dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para Él la luz perpetua. Descanse en paz. Amén. El agua que vamos ahora a derramar sobre las cenizas de nuestro hermano Valentino nos recuerda que en el bautismo fuimos hechos miembros del cuerpo de Jesucristo, que murió y fue sepultado, pero que con su gloriosa resurrección venció la muerte. Dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para Él la luz perpetua. Descanse en paz. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para Él la luz perpetua. Descanse en paz. Amén. El alma de nuestro hermano Valentino Bruñolo y el alma de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Con la inmensa alegría de haber celebrado esta Eucaristía, seguros y confiados que Dios nos ama, con locura podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Un feliz y santo día para todos. Amén. Dios nos ama infinitamente. Vivamos llenos de confianza y alegría al sabernos sus hijos amados y vayamos a compartir su amor con nuestro prójimo.